hemos reunido para trabajar todos juntos, la cadena de valor de CEAGA, PSA, Centro Tecnológico y Xunta de Galicia, con el objetivo principal de conseguir que se fabriquen en Galicia el mayor número de piezas y componentes de automoción. Para alcanzar este objetivo, CEAGA ha puesto en marcha dentro del patronato un grupo de trabajo para lograr, en esta nueva fase que se nos presenta, el mejor resultado posible en cuanto a adjudicación de piezas a empresas gallegas. En la reunión de esta mañana ha sido presentada la persona que se hará cargo de la antena de compras de PSA y CEAGA. Se ha manifestado ante ella y ha manifestado la plena confianza en la elevada competitividad del sector de componentes gallegos para enfrentar este reto con éxito. Ha decidido atribuir al centro de Vigo la industrialización del proyecto K9. La decisión se tomó en el comité ejecutivo que se reunió el pasado viernes por la tarde y se comunicó oficialmente el lunes. Es una muy buena noticia para el centro de Vigo y para el sector de automoción y para Galicia. Hemos organizado esta reunión para compartir la satisfacción, la ilusión y el reto que supone esta decisión. El K9 asegura un importante volumen de producción en nuestra planta, en la próxima década. Hablamos de este durante mucho tiempo. Y espero que también en vuestra fábrica, que es la fábrica de los proveedores. Y voy a presentar Gaspar Demons, que va a ser el representante de la compras aquí en la placa ibérica para las tres plantas, planta de Vigo, planta de Mangualde en Portugal, y planta de Madrid. Él va a ser el apoyo de los proveedores aquí en Galicia y en Vigo. El sector de la automoción ha demostrado ser los más competitivos y ser los más preparados para llevar a cabo este proyecto, y yo creo que esa es la mejor muestra, el mejor reconocimiento del trabajo de estos últimos años, y que ahora con esta adjudicación se abre desde luego una nueva fase en la cual tenemos que ser capaces de blindar esa competitividad. Ese es el objetivo de cara al futuro, blindar la competitividad en primer lugar de la propia planta, que tiene que seguir mejorando su rendimiento a través de una apuesta por la innovación, a través de una apuesta por la mejora continua de los procesos y la mejora tecnológica de sus instalaciones. También blindar, lógicamente, la capacidad competitiva de los proveedores, que tienen que reforzar su posición para que la industria de componentes de Galicia consiga fabricar el mayor número de piezas posible para el nuevo modelo.